be late. Hello, hello, sorry to be late. Hi. I had problems with Zoom today, but thank God you are still here. Can you hear me well? Yes, teacher. Yes. Yes, okay. Okay, okay, thank you. Good evening. Okay, let's start then. Okay. I was sweating without having the chance to get in. Okay. Well, we continue with sequence adverbs. Okay. Now, how is your project for tomorrow? Remember that you have to get a recipe and describe it using this first, then, next, after that, and finally. And you will have, for example, this is an example. I have gave you another examples already. And the recipe is 3 tablespoons peanut butter, 1 banana mashed, 2 slices of bread, 2 tablespoons butter melted. And the procedure is like this. First, mix the peanut butter and banana together. Then toast the slices of bread. Next, spread the mixture on the toast. After that, put the sandwich in a pan with the butter. Finally, fry the sandwich until it's brown on both sides. Okay? And here we have other examples from here. Gio Mejia, could you help us with this recipe, the one to make a cup of tea? ¿Puedes repetirme, por favor? How to make a cup of tea. This. Okay, when this is first, next, then, after that. First, we boil some water. Okay. Next, serve the water in a cup. Excellent. Then put the tea bag in the water. Okay. Add some sugar and milk. Finally, add a biscuit and enjoy it. Okay, thank you very much. I haven't seen you before. Nice to meet you. Nice to meet you. How is your progress in the platform? En la plataforma voy como casi en esta lección voy. Ah, en la lección 4. Sí. Perfecto. Porque sí, esta semana tiene que terminar por lo menos hasta la 4. Sí, así voy. Y fíjese que todos los cheques estén, ya les voy a enseñar cómo tienen que revisar lo de los cheques. Porque para que pueda inscribirse en la siguiente.
Sí, así, ahorita voy casi cabal en la lección 4. Ok. Solo me estaba conectando, pero tenía problemas que no tenía el micrófono. Hoy sí ya está. Ah, vaya, magnífico, no hay problema. Sí. Okay. Now, Herbert Antonio. Yes. Say, use this about the making pizza, please. Could you read okay. it? Mm-hmm. Okay. First, mix flour and water. Mm-hmm. Next, make the base of the pizza. Mm-hmm. Then cut ham and add green pepper in the slice. Mm-hmm. After that, put the ham and green pepper in the base. Mm-hmm. Finally, put the pizza in the oven and bake it for 20 minutes. Mm-hmm. Bueno, ¿qué siente usted que le faltó a esta pizza? Cheese. Ajá, ¿y qué más? Some vegetable. Sí, también está la tomato sauce. Yes. Ajá, thank you. Do you know that one of the countries that take more advantages with the conquer of America was Italy. In order when we talk about food, because if you notice, Italy, especially pizzas, has tomato sauce, and the spaghettis use tomato sauce also. Different types of tomato sauce, but they use a lot of tomato. Yes. They don't have tomatoes in the old world. They took the tomatoes from America. O sea que Italia fue uno de los que progresó más lo que es su cultura de comida. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo. Ellos no tenían tomates. Entonces, progresaron más después de los tomates, ¿verdad? Con las salsas de tomates y todo eso. ¿Cómo le hacían sin tomates? No sé. Yo no puedo cocinar sin tomates. Aquí lo que no puede faltar es la cebolla, el ajo, tomate y chile verde. Now, es así como acabamos de estar leyendo los pasos de ocupar first y todo eso, así van a utilizar ustedes para mañana que estén trabajando con lo de su receta. O sea, si se dan cuenta, no está muy difícil, solo es qué va a ser primero, qué va a ser después, etcétera, etcétera, y finalmente qué es lo que se va a hacer. Ok. Entonces, vamos a terminar con, vamos a hacer un repasito de esto, los audio transcriptions. Otra vez, ayer fueron 6 personas que me ayudaron, hoy quiero que me ayuden otras 6, porque somos bastantes. Entonces, otros 6 que me ayuden a leer aquí, primero 2, después otros 2 y después otros 2. Me, teacher. Ok, ustedes topan primero, el joven primero y después la joven. Ok. This is really easy. First, you put a little oil in a pan. Then heat the oil. Next, put in the kernels and cover the pan. When the kernels start to pop, shake the pan gently and for a few seconds. Ok, thank you. Now, next. In about a minute, the popping will slowly stop after the turn of the heat and pour it into a bowl. Finally, put a little salt on it and enjoy. Okay, thank you very much. Se fijan, esta es otra forma, haciéndolo así como más de corrido, ¿verdad? Sin ponerlo punto por punto, pero igual lo pueden hacer o como el anterior. Los que hemos estado leyendo o cómo está este audio. Other 2 people, please.
Me, teacher. Okay. One more. Okay. I love. Perdón. Sí, sí, no, alguien más. Me, teacher. Okay. Entonces, cuando me ella teacher. Se detenga, sigue usted. Okay. Okay. I love this nut. First day in avocado and mash it nuts. Chef house a tomato and hot and onion and add them to the avocado. Okay, thank you. Now next, the siguiente. After that, you chop a little cilantro and add it. Put in some lemon or lime juice. Finally, add a little salt, pepper, and of course, hot sauce. Mm, it's great with chips. Okay, thank you very much. Now, the last two people, please. My teacher. Okay, and? King me, Max? Teacher. Okay, me okay. Teacher. Okay. Start the girl. I'm from New York City. Tell me how to make this. Mm-hmm. First cut in half. Then twist it. Toast. Toast it. After that, let it cool a little. Okay, thank you very much. Now you, mister. And the spread cream cheese on it. It's really good for the breakfast, but you can eat anytime. You can eat it anytime. Okay. It's two, it's one. Ah, okay. Okay. I'm sorry. Ya tenía hambre, ¿verdad? Yeah, I think so. Okay, thank you very much. Now, here, remember, we will use first these ones, then next, and after that, could be interchangeable. O sea, lo pueden intercambiar, porque son sinónimos. Entonces, significan exactamente lo mismo. Lo único que se ocupan diferentes palabras para que no se escuche como muy repetitivo. Entonces, pero el first sí va primero y el final sí va por último. Los que van por medio pueden ser intercambiables, ¿verdad? Es más, si su receta lleva un proceso como mayor, puede repetirlos así saltados, ¿verdad? Para que no se escuche muy repetitivo. ¿Alguien que me ayude a leer la receta esta que me llamó la atención? Me, teacher. Okay, go ahead. First, mix the peanut butter and banana together. Mm-hmm. Then, toast the slice of bread. Mm-hmm. Next, spread the mixture of the toast. After that, put the sandwich in a pan with butter. Finally, fry the sandwich until it's brown on both sides. Okay, thank you very much. Butter, peanut butter. I have a question, teacher. Yes. Peanut butter. Mm-hmm. ¿Por qué la palabra sandwich no lleva la D entre la N y la W? Yo me equivoqué. Ah, okay. Sí, yo lo vi también. No problem. Y lo leí ayer y no me di cuenta. Que como por los dibujitos que tiene, no me fijé ayer. Okay. O mi cerebro interpretó que ahí estaba. Pero sí, es que yo creí que tenían significados diferentes según el contexto, pero no hay problema. Es lo mismo. Sí. Y no me equivoqué una vez, me equivoqué dos veces. Aquí y aquí. Sandwich. Okay. Don't worry. Thank you. No, pero lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar y lo voy a reenviar. No me gusta mandar cosas que tienen errores. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Que van a organizar las ideas y van a explicar la receta es usando sequence adverbs. Entonces, first, then, next, after that, and finally.
aquí está lo que les explicaba anteriormente, que first siempre va a venir al principio y finally siempre va a ir al final. Las otras palabras son sinónimos y pueden ser usadas, son usadas diferentes palabras para evitar sonar que se está diciendo lo mismo. Y son intercambiables, lo que les explicaba, no necesariamente la misma que yo les daba el orden. Y en la discussion box les estoy pidiendo que van a explicar su comida favorita usando los sequence adverbs y aquí están los que van a necesitar. Esta es lo que vamos a desarrollar mañana, cada quien de ustedes, ¿verdad? No se pongan nerviosos, ¿verdad? La idea es que practiquemos lo más que podamos hablar. Es más, si usted no quiere estar hablando en el momentito, si así lo desea, puede hacer, digamos, audios, me los manda al WhatsApp y yo se los pongo aquí. Como para que usted esté más seguro que lo que está diciendo no se equivoca en el momentito, ¿verdad? Pero decisión suya. La idea es que practique hablar en inglés, porque lo que no se practica no se aprende. Bien, hoy vamos con el knowledge check. ¿Y adivinen qué es esto? Ratatouille. Yo le pondría queso. Bien. Vamos a ver en la plataforma lo que es el último knowledge check. Vaya, hay alguien que dijo que por aquí es que va ahorita. Entonces, vamos a retroceder al knowledge check, el primero, para ver si él ya lo tiene. Esto es lo que les digo que se fijen. Si usted ya pasó estas cosas, y aquí, por ejemplo, más que todo en los videos se da ese problema. Si en el video no le aparece el chequecito este, significa que usted no vio todo el video y no le va a tomar como que ha visto toda la sección. Porque aquí si usted se va a curso, ¿verdad? Si usted se va a curso, aquí le salen las que usted ya vio. Entonces, le sale la sección 1 que ya está completada, la 2, la 3, la 4. Pero si usted, digamos, en la sección 4, tiene alguno de los videos que no lo vio hasta el final, entonces no le aparece esto en verde y no le aparece todo el curso. O sea, no le aparece en el curso, no le aparece como la que la sección está completada. A mí me pasó una vez y tuve que repasar todo. O sea, todo el video para que esto me apareciera en verde y me lo aceptara como completo. Alguien me escribió ayer que solo le aparecía como 60%. Entonces es probable que eso haya sucedido. Espero que haya revisado en cuál de estos es que no le aparece en verde. Para que se lo tome como completo. Está por aquí la joven que me escribió. Yes, teacher. ¿Revisó eso? Yes, teacher. ¿Y ya le salió? Sí, ya. ¿Verdad que era algún video que le había quedado a medio? Yes, teacher. Vaya, menos mal. Bien. Entonces, sí, revisen eso porque es importante más que todo para que les salga a usted su progreso que ya tiene el 80%. Vamos a revisar esto porque el joven anda por aquí ahorita en esto. Y como hoy es un día que vamos a hacer como un repasito, vamos a revisarlos todos. Dígame. Una consulta, pero ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, hacemos los knowledge check y nos equivocamos? Por eso es que los revisamos aquí. Usted, aunque le aparezca malo, usted puede corregirlo. Ah, ok. O sea, si le apareció malo, por cualquier motivo, por eso es que lo revisamos aquí. Entonces, para que usted vea cuál es la respuesta correcta y entonces va, lo cambia
y ya se lo vuelve a enviar y ya se le aparece como que está bien. Ah, ok. Uh-huh. Gracias. Es más, también en el examen tiene la opción de cambiar su respuesta. ¿Verdad? Porque ok, teacher, gracias. Lo importante es que usted vea en qué se equivocó y que lo corrija. Ok. Bien, entonces, le voy a poner este en grande. Bueno, no, creo que mejor lo voy a poner en el... Lo voy a poner en el PPT, porque ahí se lee mejor. Bien. Este es el de los snails. Listen and practice. Hey, this sounds strange. Snails with... Listen and practice. Sounds strange. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have. I had them here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes. I'll have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried brains? I've never heard of that. It sounds scary. ¿Se escuchó? ¿Necesitan que traiga el otro dispositivo? Yes, teacher. Yes, teacher, se escuchó. ¿Se escuchó? Ok. Yes. Bien, entonces vamos a ver el... Vamos a ver... El knowledge check. Ok. Entonces vamos con el knowledge check. Has Katie ever eaten snails? La respuesta, acuérdense que si me preguntan con has, la respuesta tiene que estar con has. Y bueno, aquí los tres está la respuesta con has, pero de acuerdo a la información que escuchamos y leímos, dice, yes, she has. She ate snails last week. Aquí decía, no, she hasn't. She thinks they'll taste awful. ¿Verdad? Pero la información podría ser, pero como no es eso lo que sucedió, entonces la respuesta tiene que ser de acuerdo a lo que escuchamos. ¿Verdad? Y lo mismo sucede con esta. ¿Ok? ¿A todos les había salido bien? En lo que yes, hicieron de su check. Ok. Yep. Vamos con el siguiente. What did Steve order? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ordenó Steve? El muchacho que andaba con ella. Fried brains. Fried brains. Entonces, Steve ordered the fried brains. ¿Verdad? Y entonces, no le parece muy adecuado las snails, ¿verdad? Por eso no ordenó. Y hamburguesa hubiera escogido yo. Porque yo no voy ni por las snails, ni por los brains. ¿Verdad? O marisco. Ajá. Sí, marisco hubiera estado bueno también. Bien, entonces... Sí. Vamos con el siguiente. The simple past tense that involves events that happened in the past and have been completed. ¿Eso es verdadero o falso? True. It's true. Excellent. Then, what
is a correct response to the question, have you ever eaten Mexican food? Fijémonos, la pregunta es, have you ever eaten Mexican food? Esperanza Mayen, ¿cuál sería la respuesta, la mejor respuesta? ¿No está ahí? ¿Stephanie Pozuelo? Yes. Si te preguntan, have you ever eaten? Yes, I have. Yes, I have. I went to a Mexican restaurant last week. Last weekend, siempre me equivoco. A medias lo dije porque ayer también lo dije a medias. Sí, es que last week es la semana pasada, pero last weekend es el fin de semana pasado. El fin de semana. Okay. Sí, acordémonos que el fin de semana va desde viernes en la noche, ¿verdad? Hasta domingo. Entonces, da como más, una más certeza de qué día fue, porque last week podría ser desde domingo hasta sábado, ¿verdad? Entonces, no podía ser este, ¿por qué? Mauricio Garzona, ¿por qué no podía ser la primera la respuesta? Sí, porque la pregunta lleva have. Have you ever? Está en presente perfecto. Presente perfecto, entonces, yes, I have, o sea. No puede ser la respuesta en pasado. Y con respecto a la última. Tampoco, porque está utilizando do. Y do es que está. Do you ever, sino have you ever. Y do es que presente. Es en presente simple. Normal, excelente. Simple. Excelente. Y ahora vamos con el quinto, Mr. Rafael Vargas. Yes. La pregunta. The question is, did you drink coffee this morning? The answer is the first. Yes, I did. I had some on my way to work. Sí, camino a casa me tomé uno. Camino al trabajo, por algún sí. Starbucks. Sí. Gracias. Si se fijan, la pregunta iba con did, entonces la respuesta tiene que ir con did. Por eso no podían ser estas, ¿verdad? Porque esta es como que hubiese sido presente perfecto y esta también. ¿Ok? Correcto, gracias. Entonces, gracias a usted. Vamos con el último checklist, que es este, ¿verdad? Viene, which snack does this recipe describe? When the kernels start to pop, check the pan gently every few seconds. Pizza, toasted bagel, or popcorn? Popcorn. Excellent. Y los kernels son como chibolitas. Ustedes han visto que los de popcorn son como pelotitas, pero son como... Entonces, a eso se le llama kernel. Esas chibolitas. Maíz. Sí, pero en este caso no les están diciendo maíz. El kernel no es maíz, sino que es pelotitas, o sea, como cuentas, como... Eso es un kernel. No les dicen qué es para que ustedes no contesten, porque no les dicen corn, ¿verdad? Para que ustedes no sepan qué es hasta que ven todo el procedimiento, entonces dicen, ah, es tal cosa. Bien, entonces, Cristina Mejía, number two, please.
Okay. What is the last step in making guacamole dip? Finally, add a little salt, pepper, and hot sauce. Ajá. ¿Qué te da la indicación de que es el último paso? Last step. Ajá. Finally, ajá. Cuando usted mira finally, ya sabe que usted que es lo último. Y si le dijeran cuál es el primer paso. El primer paso es first. Tendría que ir first. Ajá. Sí. Thank you. Entonces no podía ser next ni podía ser after that, okay? Porque estos son de los que van en medio. Now, thank you. Katia Melissa. Katia Melissa. Are you there? What the first step in making a toasted bagel? First, spread cream cheese before serving. First, cut in half. First, toast it. ¿Cuál sería? First, cut in a half. Okay, thank you. But first, cut it in a half. First, cut it in half. First, cut in half. Cut it in half, exactly. Now, thank you. Adonai Portillo. Number four. Yes, teacher. Number four. Which sequenced adverbs are not interchangeable? The answer is first and finally. Excellent. ¿Y por qué estos no son intercambiables? Porque no se puede cambiar el proceso de una finalización y una iniciación. Son protocolos básicos. Excelente, excelente. Eso me suena, eso de protocolo básico, me suena que como que a usted le gustan las computadoras, ¿verdad? No, como que cocina. No, el protocolo básico, ese es el lenguaje de computadora. Ajá. Sí. Cuando están con MS-DOS, están ahí programando. Entonces, llevan su paso, también llevan su proceso. O sea, que usted también podría trabajar lo que es un proceso justo con computadora, porque tienen que llevar ese proceso. Es más, si hay algo que no va bien, entonces regresa al número uno o regresa al número dos, ¿verdad? Entonces, y empieza otra vez. Correcto, es correcto. Me acuerdo cuando empecé yo con MS-DOS. Bien, dolor de cabeza. Ahí no existía mouse, ahí todo con teclado. Funciones y teclas. Sí, o sea, es más, eso me ha ayudado muchas veces cuando se me ha arruinado una computadora. Porque me acuerdo de cuáles eran las teclas que yo ocupaba para ver de salirme y apagar la computadora. Porque cuando se le arruina a uno el mouse o cuando algo va mal, hay que irse a puro teclado, ni modo. ¿Verdad? Bien, entonces, vamos a revisar lo que les había dicho yo a ustedes de las discussion box. Porque siento que es importante ya a estas alturas hacer como una revisión, ¿verdad? De todo lo que hemos visto hasta ahorita, porque vamos a hacer un examen en la próxima semana que incluye todo lo visto. Entonces, tenemos que consolidar el conocimiento. Además que la lección ahorita ya la terminamos. ¿Perdón? Oral, escrito. ¿Cómo va a ser ese examen, oral o escrito? Es siempre igual al midterm, solo que va todito. Es un poquito más largo. ¿Se refiere al que está en la plataforma? El que está en la plataforma. Sí, sí. El que está en la plataforma, el quinto. Okay. Yo ya lo hice.
Ya lo hizo. ¿Y qué tal le fue? Ya terminé. Ah, bueno, entonces, pero mire qué lindo que nos sigue viniendo a visitar. Gracias. No, claro, claro, si es que yo vengo a aprender. Bien, entonces vaya, aquí si se fijan, este, ¿se puede ver lo que estoy enseñando? No, teacher. No puede. No, 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 ya vamos a ver, no se preocupen. A ver. Vamos a ver. ¿Sí se ve? Yes. Bye. Entonces, estas son de las que me mandaron, ¿verdad? Este, hoy revisé y solo una persona más me había mandado. Y por ahí la bajé, pero no la encuentro ahorita. Entonces, este, pero era de la 3 igual. Entonces, vamos con, este, acuérdense que yo les mandé a su correo. No, perdón, al WhatsApp. Les mandé esto. Este, ¿lo pueden ver o no? Yes. ¿Sí lo pueden ver? Yes, lo, yes. Lo que yo mandé. Esta que dice Discussion Box Sect 01. Entonces, este, ahí en esto, yo se los mandé así como para que no se equivocaran y fuera más fácil para ustedes. Este, cumplir con todas las que se les estaban pidiendo, ¿verdad? En este caso era 1, 2, 3, 4 discussion box. 5 discussion box. La 1-1, la 1-4, la 1-7, la 1-10 y la 1-3. ¿Verdad? Entonces, ¿alguien está con ruidito ahí? Por favor, se pone en mute. Thank you. Entonces, este, se los puse así porque la gente que me estuvo mandando, este, solo mandaba algunos. Entonces, y la idea era que los hicieran todos de un solo, en una sola cosa. Entonces, vaya, ¿están viendo el que les estoy enseñando que tiene recuadro rosado? No. Permítanme. No. Sí, es un cuadro, es un marco rojo. ¿Ya? ¿Hoy sí? Sí, sí, sí. Vale. Yes. Entonces, este, vaya, por ejemplo, aquí ella ha trabajado bastante bien, pero solo mandó esto. Solo mandó estas 3 preguntas. Entonces, no está completa toda la discussion box, ¿verdad? Que era, que les dije que toda la lección de un solo en un solo papel. Entonces, este, y lo único en que yo vi que ella se estaba equivocando era que me estaba poniendo al principio de las preguntas, este, la question mark, ¿verdad? En inglés, las question mark no van al principio, solo van al final, ¿verdad? Y entonces aquí... No, teacher, es, ay, yo no sé, las he puesto al principio, al final se las he puesto las question mark. Pero así me vino. Pero bueno, aquí, ¿qué está mostrando usted? No sale... Espérate. Al inicio, solo al final. Espérate. Entonces no están viendo lo que les estoy enseñando. Espérate. ¿Ahora sí? Sí. Hoy sí se mira. Vale, sí, entonces sí. Este este está aquí al principio. Entonces, a usted le en su computadora le ha de corregir, porque yo corregí todo y no estaba así. No, tal vez me mandaste otro después. Y como yo solo las iba guardando, no me fijé. Ah, okay. ¿Verdad? Como yo, o sea, yo no me fijo cuando estoy corrigiendo, no me fijo nombres ni nada, solo voy corrigiendo. Y, o sea... Okay. Soy bien objetiva en ese aspecto. Y entonces, y como lo mandaron, lo estoy mostrando. Entonces, ahorita voy a cerrar este. Y vamos a enseñar el siguiente. Vamos a ver. Vamos a enseñar este. Vale, entonces, aquí va otra, ¿verdad? Discussion box.
Este sí está bien, ¿verdad? Este no lleva question mark al principio, solo lleva al final. Ahí estamos bien. Y está respondiendo en pasado, que es lo que se pidió, ¿verdad? Y de acuerdo a sus datos. ¿Está por ahí quién hizo esto? Yes, teacher is my. Espérense. Ajá. Entonces, vaya, léalo como esto es suyo. Yo le voy a hacer la pregunta okay. Y usted contesta, ¿ok? When did you go to middle school? Okay, I went to the middle school in 2004. Ajá. Now, when did you first study English? I started English 3 years ago. Right. I started to study English three years ago. Solo le faltó el tú tal vez aquí. Okay. To study English 3 years ago. Okay. Did you have a pet when you were a child? Yes, I did. I have a turtle and a dog. Okay, excellent. Y ahora, who was your hero when you were a child? Aquí te hice una corrección. Y te puse were. ¿Qué había puesto yo? Usted puso was. La respuesta es were. Yeah. Porque está diciendo my parents. Entonces son dos. ¿Ok? When I was a child, my hero were my parents. Excellent. Ok. ¿Verdad? Entonces, y aquí está la otra. Bien. Dice, write affirmative and negative statements from where were you born. Entonces aquí está. I was born in El Salvador. I was not born in Panama. Ese fue el ejemplo que yo le di. Entonces, lea el suyo, por favor. I was born in El Salvador. I wasn't born in Chalatenango. Okay, excellent. I was born in the United States. I wasn't born in Mexico. Okay. And I was born in Hillary. And I wasn't born in Guatemala. Okay, thank you very much. Entonces vamos con la siguiente. Were you a good student in high school? I was a good student in high school. Uh-huh. I was a good student in high school. Y aquí el mismo problemita, okay? Uh-huh. Who was when your I hero was, when you were a child? When I was a child, my hero were my parents. Excellent. How old were you in 1999? I was 2 years old in 1999. Okay. My second son was born in 1999. So you are 2 years older than him. Yes. Sí, pero yo se lo presto para que se case con él, no hay problema. Lo bueno es que como es chef, usted no va a tener problemas para comer. Mira, ay, galán. Qué rico cocina ese hombre. Galán, yo le digo, soy buena. Hijo, la gente que lo tenga usted de esposo se va a llevar una joya, le digo yo. Vaya. A ver, vamos a ver. Hoy vamos con la discussion box de la 2. Vamos a ver. Este todavía es de aquí, ¿verdad? Este creo que todavía es de la primera, permítanme.
vamos a ver esta. Aquí solo hay unos problemitas, ¿verdad? Que English, cuando siempre se escribe con mayúscula, cuando hablamos de English, siempre se escribe con mayúscula. Y a ver. Aquí, como estábamos hablando de pasado, tiene que poner I had a dog, ¿verdad? ¿Está por ahí la dueña de este trabajo? Mariana Guadalupe Vega. Mariana Guadalupe, ¿no está por ahí? Bueno, entonces, si ustedes se fijan, aquí los problemitas son bien pocos, ¿verdad? Aquí el didn't, que le pone E, entonces sé que se escucha como que lleva una E, pero no se le pone. Solo es did, la N apóstrofe T, ¿verdad? Didn't. Y estas son las cosas que yo le puse que le hacían falta, las discussion box que le faltaban. Y entonces aquí esta sí la puso ella, pero siempre el problema era con el didn't, ¿verdad? Y le faltaba, también en este caso, está poniendo esas E de más. Y en la discussion box, está la 3, decía, write the appropriate questions to these answers, ¿verdad? Entonces, ahí están. Did you used to collect stamps? No, I didn't collect stamps. Did they used to play soccer? Yes, we used to play soccer every weekend. Pero aquí el problemita es que le preguntan they y está contestando nosotros. Entonces tiene que mantenerse siempre contestando con lo mismo. O sea, si preguntan they, contesta they. Y el otro es, what kind of music did you used to listen? I used to listen to romantic music. Ahí está bien, ¿verdad? Está haciendo el uso del used to. Y aquí lo único fue que en lugar de we tenía que ser they. ¿Verdad? Ahí estamos bien. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver estas. Esta es la que les mandé yo. Y estas son las que me mandaron ustedes. ¿Alguna duda o consulta con respecto a lo que estamos viendo ahorita? Acuérdense que estamos haciendo el repaso de acuerdo a las discussion box que ustedes enviaron. ¿Pueden ver este que estoy enseñando ahorita? No. Vaya, permítanme. No. ¿Ahorita? ¿Una rosadita? Yes. Okay. Yes. Vaya, entonces esta es la que les digo que me parecía con la cuestión muera al principio, pero era famosa porque la guardé por todos lados. Entonces la vamos a cerrar porque ya la discutimos. Voy a enseñar otra. Aquí está esta. Este es el 2.5. Bien. Entonces, ¿alguien que me quiera ayudar a leer esto, por favor? Me. Okay, go ahead. Express what problems are in your city. Use count nouns and no count nouns. Mm-hmm. There is a guide to start talking about your city. Mm-hmm. Number one, the city should provide more trucks to collect garbage. Okay, should. Solo no se lee la O y no se lee la L. Should. Okay. Should. Uh-huh. Siga. Number two, we have too many ruined how do you say the verb ruined streets. Number three, there's
there's too much traffic in my city. Mm-hmm. 4, there isn't enough water in my city. Mm-hmm. 5, there should be less pollution. Mm-hmm. 6, there should be fewer cats in my neighborhood. Ay, sí. Aquí tengo demasiados gatos y vieran cómo friegan. La vez pasada, o sea, es que yo tuve animales en mi casa y nunca anduvieron haciendo destrozos en el vecindario. Entonces, pero estos gatos se meten abajo de mi carro y me han botado la tolva del carro. Lo he tenido que mandar a reparar como en 2 veces. Y entonces, y se deslizan así. Se van arriba en el carro y se deslizan así por la ventana y caen en todo rayado, me tienen el carro. Entonces, yo, ay. Y los dueños, bien, gracias. Sí, ahí no hacen nada, ahí son unos angelitos. Ay, no. Ay, me caen mal. Ay, me caen mal los gatos. Ay, no, y otra cosa, los que tienen perros, los dejan salir a su Como hay portón, ¿verdad? Entonces no hay problema que salgan los perros, no se les salen. Y entonces, pero dejan que anden haciendo destrozo y medio por todos lados y no tienen el cuidado de salir caminando con ellos y si hacen su cosita por ahí, recogerlo. En cambio, yo voy a caminar, estoy yendo a caminar con la tierra, le echo. Estoy yendo a caminar todos los días y bueno, por lo menos esos tierra le echan, pero aquí nada, ahí dejan el popó. Y entonces yo voy a caminar y yo veo una señora que saca 2 perros y ella anda con bolsas. Entonces cuando ellos hacen sus cosas, ella recoge la cosa y la amarra y la anda. Cuando llega a su casa lo bota en la basura, me imagino. Pero no deja así tirado en la calle lo que el animalito anda haciendo. Entonces, así deberíamos de hacer todos. Sí, así es. Vaya, entonces vamos con este siguiente. ¿Alguien que me ayude a leer aquí? ¿Puede ser hombre o mujer? Mauricio Garzona. ¿No quieren voluntarios aquí? Ajá. Okay. Tele. How? How much? How much the taxis cost? Ajá. Entonces, do you know how much? Diga. Sí, siga. Do you know how much the taxis cost? Vaya. ¿Cuál es el problemita aquí con esta indirect question? Según lo que vimos. Sería que lleva el do en la respuesta y no tendría que ir. Ajá, aquí no debería de llevar do. Aquí no debería de llevar do. Solo debería de ir, do you know how much taxes cost? Hasta ahí, ¿verdad? Entonces, Mauricio, siga leyendo. Ok. Where I shall go shopping. Uh-huh. Do you know where I shall go shopping? Mm-hmm. Where I should go shopping. Excellent. No iría should. Do you know where yo me basé como los ejemplos. Sí. No, así está bien. Lo que pasa es que entonces okay. Aquí está mal, la pregunta. Porque la pregunta debería decir, where should I go shopping? Esta, la pregunta base. Porque acuérdense que va primero el auxiliar y después va el sujeto. Entonces, en lo que usted puso aquí, sí está correcto, porque va primero el sujeto y después should go shopping. Pero en la pregunta base, debería de ir, should I go shopping? ¿Me explico?
Así como aquí, ¿ves? Que va primero el auxiliar y después va el resto. Ajá. Entonces, aquí, en este, sí va mal. Que va primero, tendría que ir el sujeto aquí y después, ¿qué? En este. O sea, aquí va, where can I get a map? Entonces, aquí, where I can get a map. Este, Mauricio, léalo, pero ya haciendo el cambio que acabo de decir. La número dos. No, la where, tres. La tres. Where can I get a map? Do you know where? Where I can get a map. Okay, where I can get a map. Ajá, excelente. Do you know where? Do you know where I can get a map? I can get a map. Es que acuérdense que cuando es una indirect question, no sigue, no sigue la ruta normal de las preguntas, que va primero el auxiliar, después el sujeto, después el verbo normal, ¿verdad? Entonces aquí va primero el sujeto, después el auxiliar y después el verbo. Y el complemento. Mauricio siempre con la última. Where's good place to meet friends? Do you know where's good place to meet friends? No, do you, en este caso sería, do you know where a good place to meet friends is? Acuérdense que cuando era verbo to be, iba al final el is. ¿Verdad? Entonces, ese sería el cambio. ¿Estamos bien? Yes. Ok. Aquí estamos repasando todo lo que hemos estado viendo anteriormente para que cuando ya hagamos el examen tengamos menos problemas. Por eso les mandé, si se acuerdan, les acabo de mandar todos los PPT de todas las clases otra vez y les mandé otra vez todas las discussion box como que tenían que ir desarrollando. O sea, no me los mandaron a mí, pero igual háganlas ustedes para que les sirva como de repaso, ¿verdad? Entonces, hoy teníamos que reponer los minutitos que entré tarde, entonces todavía hay 2 minutos más. ¿Alguien que le haya quedado duda o consulta con respecto a lo que hemos estado viendo en estas 4 unidades o lecciones? No, teacher, todo is clear. O sea, empezamos con el pasado, ¿verdad? Después del pasado fuimos al used to, que siempre era una forma de pasado. También usamos los can nouns y los non can nouns. Después de eso vimos las indirect questions, ¿verdad? Entonces, en las indirect questions, acuérdense que cambia un poquito el formato, la estructura. Entonces, fíjense bien cómo tiene que ir la estructura con las indirect questions. Después de eso, vimos ahorita lo que eran las comidas raras, ¿verdad? Y después, en la tercera unidad, ¿qué fue lo que vimos en la tercera lección? También vimos el wish, lo de I wish. I wish I had a lot of money. Los wishes, ¿verdad? Y ¿qué más vimos? Yo creo que, bueno, en mi caso, teacher, me cuesta un poco el used to. El used to. El used to, usted lo que se tiene que fijar es que como el used to es cuando usted va a hacer la pregunta, tiene que ir en su forma simple, porque está usando el auxiliar. Entonces, digamos, dice, did you used to, ese va sin la D, ¿verdad? Y cuando usted está contestando o está haciendo una forma afirmativa, usted dice, I used, con la D al final, tú, y qué era lo que hacía usted en el pasado, ¿verdad? Okay.
Entonces, pero lo que usted hacía en el pasado va en su forma simple porque el use ya va en pasado, ¿verdad? Y entonces, y cuando usted pone el tú, el verbo que sigue es un verbo en su forma simple, ¿verdad? Este, verifique ahí en la unidad 2, los PPT que les mandé de la unidad 2, yo creo que era el 2B, donde está el justo. Y este, y si tiene todavía dudas o consultas, me pregunta por el WhatsApp. Okay, o también mañana. Ahorita perfecto. Tienen ustedes la oportunidad de revisar todo eso y para mañana, si tienen dudas o consultas, lo verificamos. A la par de que ustedes vayan también este, haciendo lo de la receta. La receta, si ustedes se fijan, no está difícil. O sea, first, then, next, after that, and finally. ¿Verdad? Y solo va dando como un proceso. Entonces, este, y lo que me interesa es que ustedes hablen un poquito más. Y como les digo, si no lo quieren hacer aquí en vivo y en directo, pueden mandar este, los audios y yo los pongo así para que lo escuchen mañana, ¿verdad? ¿Alguna otra duda o consulta? No. No. Vaya pues. Se me cuidan corazones, nos vemos mañana. Hasta mañana. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow.